Hace unas semanas la gente de Exonic me contactó preguntándome si tenía interés de echarle un vistazo a algunos de sus productos y hacer un video al respecto. Muy agradecido, pues acepté, y por eso hoy le vamos a echar un vistazo al AirStep, este aparato de por acá, y al AirStep Lite, este de acá. Estos dos son controladores que, pues como dice el nombre, nos permiten controlar otros dispositivos. Lo interesante está en el gran número de opciones de control que ofrece Exonic. Comencemos. Vamos primero a echarle un vistazo al AirStep y luego hablaremos de la versión Lite. Estos dispositivos se podrán ver muy sencillos, pero no se dejen engañar, este aparato viene cargadísimo de funcionalidades. El AirStep tiene 5 interruptores en la parte superior, cada uno con un LED correspondiente. En la parte de atrás tenemos 2 salidas MIDI que se pueden configurar de manera independiente, 2 salidas para foot switches o controles de pie, como los que usamos con amplificadores, por ejemplo, una entrada USB-C y una entrada MIDI, 2 entradas para pedales de expresión que se pueden configurar igualmente de manera independiente y que nos permiten escoger el tipo de conexión de nuestro pedal de expresión. Luego tenemos una antena tanto para el Bluetooth y para comunicarse con el AirStep Lite. Es correcto, ambas unidades se pueden usar en conjunto o individuales. Muy importante, eso sí, no es necesario tener un AirStep regular para poder usar la versión Lite. Se pueden usar separados y se pueden comprar por separado. Tenemos también en la parte de atrás una entrada para un adaptador de 9 voltios, el interruptor de encendido y apagado y un botón para seleccionar las distintas funciones del dispositivo. En el caso de la versión Lite, tenemos únicamente la antena, la entrada para la corriente eléctrica, el interruptor y el botón de función. Tanto el AirStep como el AirStep Lite tienen una batería recargable que la gente de Exonic dice dura 300 horas. ¡300 horas! Desde que me llegaron los dispositivos los he cargado una vez para tenerlos al 100% y no los he vuelto a cargar. E inclusive si inflaron, digamos que inflaron el número y en realidad fueran solo 150 horas de uso. Aún así es un montón. 300 horas son 12 días y medio de uso continuo. Y hasta ahora, pues la verdad, no me han quedado mal, porque he estado utilizando estos dos pedales bastante y no he tenido que volverlos a cargar. Si bien estos aparatos funcionan muy bien para músicos, especialmente los que usamos pedales, dispositivos MIDI, interruptores de pie, su uso no se limita al ámbito musical. Veamos a lo que me refiero usando la aplicación de Exonic para el AirStep. Esta la podemos descargar tanto para Android como para Apple. En este caso la voy a estar utilizando en un iPad por una cuestión de facilidad. La conexión es bastante sencilla, es igual que cualquier otro dispositivo que use Bluetooth. Una vez conectados, nos vamos a la aplicación y seleccionamos el dispositivo que queremos conectar. En caso que queramos usar el AirStep Lite en modo extendido, eso quiere decir que se conecta con el AirStep regular, simplemente dejamos presionado el último interruptor y encendemos el AirStep Lite, y ahí podemos entonces cambiar de modo independiente para que funcione por su cuenta o en modo extendido para que busque el AirStep regular y se conecte al AirStep regular. En la parte superior de la pantalla tenemos las configuraciones para el AirStep y a partir del medio las del Lite. Las letras corresponden a cada uno de los interruptores de los dispositivos y en el caso del AirStep tenemos también las configuraciones para la entrada MIDI y los dos pedales de expresión. Tenemos un total de 5 programas o parches que podemos ver en la parte de abajo. En cada parche podemos guardar distintas configuraciones para todos los botones, entradas y salidas. Podemos rápidamente accesar esos programas desde el dispositivo usando el botón de función que les mostré anteriormente. El AirStep nos indica con una luz cuál de los parches está seleccionado, así que no es necesario conectarlo por Bluetooth cada vez que lo queremos usar. Estos 5 parches son los que llamamos parches locales. Están guardados en el dispositivo como tal. Sin embargo, podemos tener múltiples parches que podemos cargar al AirStep. Si presiono las 3 barras en la esquina superior izquierda, podemos ver los distintos programas o parches disponibles. Yo ya he creado algunos, pero la gran mayoría que están en esta lista vienen de fábrica con la aplicación. Es solo cuestión de subirlos de la aplicación al dispositivo. Si se fijan detalladamente verán que hay algunos programas para usar con la computadora y eso es porque el AirStep puede enviar mensajes HID, que son básicamente combinaciones del teclado de la computadora.
Este dispositivo ofrece opciones de control muy amplias. Se podría usar para controlar también un programa de grabación con cámaras, en el cual tenemos múltiples cámaras y queremos cambiar de ángulo rápidamente con los pies. Podemos controlar videos de YouTube, podemos también controlar nuestro programa de edición de audio o DAW, como por ejemplo Ableton, Mixcraft, Logic, Cubase, programas también como Bias Effects, productos de Strymon, Guitar Pro, software para leer partituras, un HX Stomp de Line 6 e inclusive Acrobat Reader, que es el programa que muchos utilizamos para leer PDFs. En mi caso en particular, los tres programas o parches que utilizo con mayor frecuencia son uno para controlar el GT1000 Core, otro para el Core y el RC5, que es un looper, y uno con un mayor enfoque en el RC5 y un par de interruptores asignados al Core. Si vamos al interruptor A, por ejemplo, podemos ver más en detalle qué es lo que está pasando. En la primera fila tenemos el nombre del interruptor, que en este caso pues simplemente le puse el número del mensaje CC para poder ver más rápidamente qué es qué. Si no están muy familiarizados con MIDI, no hay problema. En esta tarjetita por acá arriba les dejo un video que hice al respecto. En la segunda fila podemos escoger si queremos que el mensaje, el que vamos a enviar, funcione como un interruptor o no, lo que en inglés se conoce como un toggle, que indica encendido y apagado a través de MIDI. Luego podemos escoger cómo queremos que funcione el LED correspondiente al botón, al interruptor físico, y también podemos escoger si queremos que el mensaje sea enviado al presionar el botón, al soltarlo o al presionarlo por un largo tiempo. En este caso tengo el modo toggle activado, entonces tenemos un mensaje para el encendido y uno para el apagado. Esto no es sin embargo siempre el caso, dependiendo del tipo de mensajes que escojamos va a variar un poco. Pero entonces viendo un poquito más en detalle qué es lo que está pasando acá, podemos ver que dentro del primer mensaje puedo escoger el tipo de mensaje que quiero enviar. Puede ser un mensaje MIDI, HID, foot switch o interruptor de pie en español y device o dispositivo en español, que este último device me permite enviarle mensajes inalámbricamente al AirStep Lite. Puedo escoger por dónde quiero que se envíe ese mensaje, ya sea por la salida MIDI 1 o 2, por Bluetooth o por el USB. Podemos también seleccionar el tipo de mensaje MIDI que queremos enviar. Pueden ser mensajes CC, Control Change, PC, Program Change, notas musicales encendidas o apagadas, mensajes de sistema en tiempo real, exclusivos y comunes, y por último, la presión con la que presionamos el interruptor. Todas estas opciones nos dan una libertad de control extremadamente amplia. Luego, abajo podemos seleccionar el canal MIDI por el cual queremos enviar el mensaje, al igual que su número CC, pues en este caso, y el valor asignado al número CC. Por supuesto, si selecciono otro tipo de mensaje MIDI, las opciones de edición cambian correspondientemente. Lo mismo aplica para el segundo mensaje MIDI en la lista. De manera similar, funciona con los parámetros para los demás interruptores y pedal de expresión. Podemos ir a ellos y editar cada uno de acuerdo a nuestras necesidades. Podemos luego guardar nuestros parches en el dispositivo y asignarlos a una posición dentro del AirStep para tener rápido acceso a ellos sin necesidad de conectarlo a un dispositivo móvil. En mi caso, este parche está pensado de la siguiente manera. Los 5 interruptores del AirStep encienden y apagan efectos en el GT1000 Core, mientras que los 5 del AirStep Lite controlan la caja de ritmos del looper, el RC5. La señal MIDI completa se envía al Core, que a su vez la envía por la salida MIDI al RC5, permitiéndome hacer una cadena de dispositivos. Perfectamente podría tener un programa o parche donde el primer interruptor envíe un mensaje HID por Bluetooth a la computadora para controlar mi programa de edición de audio y que entonces lo configuro para que inicie la grabación. Y luego pongo los demás interruptores para que manejen el GT1000 Core y el RC5. También podría perfectamente conectar el AirStep por USB a la computadora o por la entrada MIDI a la interfaz y enviar mensajes CC o PC desde la computadora usando un controlador como por ejemplo el Arturia Mini Lab, y entonces podría manejar efectos en el GT1000 Core conectando entonces desde la interfaz a el AirStep, configurarlo de distintas maneras. Es genuinamente abrumante la gran cantidad de opciones que tenemos, el rango de posibilidades que tenemos disponibles para escoger cómo queremos controlar distintos dispositivos. Como se podrán imaginar, cubrir todas esas opciones nos tomaría bastante tiempo, así que en este video vamos a estar simplemente hablando un poco más de manera general, como lo hemos hecho hasta ahora, pero quiero que tengan en mente que de verdad se pueden hacer muchas cosas con este aparato. En lo que a construcción respecta, tanto el AirStep como el AirStep Lite son un tanque. La construcción completa es de metal y los interruptores se sienten de muy buena calidad. Creo que el punto más débil sería esta antena de por acá arriba, pero nada que con ser un
poco cuidadosos, vayamos a tener problemas. Inclusive la base de la antena es de metal, no es plástico, es básicamente un tornillo con una tapa plástica acá arriba que la verdad está bastante, bastante sólido y se puede tallar para que la antena entonces quede en una posición mucho más fija y no esté patinando, por decirlo de alguna manera. En el caso del AirStep Lite, se configura exactamente igual, con la misma aplicación y todo, que el AirStep regular. La diferencia está en las opciones de conexión, como podemos ver en la parte de atrás y como ya vieron en las otras imágenes. El Lite está más pensado para uso inalámbrico, con una computadora, dispositivo móvil o en conjunto con el AirStep regular. Mientras que el AirStep regular nos ofrece las opciones tanto alámbricas como inalámbricas. El AirStep actualmente tiene un precio de 279 euros y como de costumbre les estoy dejando enlaces de afiliado en la descripción en caso que quieran comprar uno. Si compran uno usando ese enlace, yo me gano una muy muy pequeña comisión sin que el precio cambie en lo absoluto para ustedes. Ahora les quiero compartir mi opinión. Este aparato está muy bien pensado. Se nota que los desarrolladores trabajaron con músicos para habilitar cuanta opción de control pudieran incluir. Y las funcionalidades van más allá de solo el ámbito musical. Conectarlo y usarlo es sencillo. No extremadamente fácil, pero sin complicaciones. La única cosa que sí creo que se podría mejorar un poquito es la aplicación. No está para nada mal, no me malinterpreten, funciona muy bien. Simplemente considero que la interfaz podría ser un poquito más amigable. Sin embargo, no es algo en lo absoluto crítico. Tanto el AirStep como el AirStep Lite se han convertido en una parte importante de mi equipo. De hecho, están en mi pedalera y definitivamente lo estarán por un buen rato. Si están buscando tener flexibilidad de control en un empaque pequeño y portátil, con baterías también que duran un montón, este dispositivo sería una muy buena escogencia. ¿Y ustedes qué opinan del AirStep y, vamos a darle vuelta por acá, y el AirStep Lite? ¿Cómo los implementarían? De verdad me gustaría escuchar sus opiniones sobre cómo usarían esta variante y esta variante en qué situaciones, porque tal vez hay alguna que a mí todavía no se me ha ocurrido que me podría ser bastante útil y también para compartir un poco y leer sus opiniones. Así que porfa déjenme un comentario, también si tienen preguntas me las pueden dejar en la parte de abajo y con gusto les contestaré apenas me sea posible. Quiero tomar un momento rápidamente para agradecerle a estos cracks que me apoyan a través de Patreon, a todos ustedes de verdad, muchísimas gracias, ellos ayudan a hacer estos videos posibles. Si quieren más información sobre Patreon, les dejo un link en la descripción o pueden ir al link que aparece en pantalla en unos segundos. Si Patreon no es una opción para ustedes, un simple like es muy bienvenido, ayuda bastante al canal. Cuídense mucho, un saludo y hasta la próxima.